Buenas tardes, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la tercera sesión del foro del OIDP. Es un placer contar con vuestra participación. Estamos ya a 37 personas que están atendiendo la sesión, así que vamos a empezar ya. Yo soy Amanda Fleti, coordinadora de la Comisión de Inclusión Social, Derechos Humanos y Democracia Participativa de CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Y estaré moderando la sesión de hoy con mi colega Sofía Torres, que está también aquí con nosotros y nosotras. Para empezar, entonces tendremos esa sesión hoy sobre municipalismo, movimientos sociales y enfoques feministas. Y como pequeña introducción, quisiera darle un poco el marco, ¿no?, del porqué de esa sesión. Primero agradecer a Adri y a Duarte, coordinador del OIDP, por coorganizar con nosotros, con la Comisión de Inclusión Social, esa sesión muy importante, ¿no?, en que vamos a hablar de esos temas que son importantes para nuestras agendas. El tema del municipalismo, obviamente, es una gran razón de la existencia de CGLU, para reclamar que la voz de las ciudades sean escuchadas, ¿no?, y hacer también esa incidencia política sobre la importancia de la descentralización en el mundo y de pensar las ciudades no solo como administraciones locales desconcentradas que aplican políticas nacionales del Estado, pero pensar las ciudades como entidades propias que proponen un análisis de los retos sociales, que proponen respuestas a partir de la experiencia local y que permiten también pensar los desafíos globales, los desafíos de la sociedad a nivel local. Más allá de esto, la idea también que CGLU ha avanzado y que también hemos trabajado mucho desde la Comisión de Inclusión Social, esa idea que el municipalismo también se refiere al debate no solamente de la autonomía, pero también al debate de la renovación democrática, ¿no?, que en el contexto de crisis democrática que estamos enfrentando, tenemos que pensar el municipalismo como una forma de respuesta para pensar una nueva articulación con la ciudadanía, pensar cómo podemos renovar el contrato social, y eso está estrechamente vinculado a lo que hemos adoptado como visión en CGLU, que se llama el derecho a la ciudad, ¿no? Y pensar que la ciudad no solamente son espacios económicos, pero también son espacios que tienen una función social, y se necesita defender una visión en que las ciudades y el desarrollo urbano se plantea desde los habitantes, desde las personas, y poniendo sus necesidades, sus aspiraciones, sus derechos también en el centro de las agendas locales. Eso ha sido la manera en que hemos planteado un poco ese debate sobre el municipalismo desde CGLU, la Comisión de Inclusión Social. Pero claramente es un debate y escucharemos cómo desde vuestras perspectivas locales también se está viviendo ese debate del municipalismo día a día. El segundo gran concepto que he movilizado es el tema de los movimientos sociales, ¿no? Y eso también de nuevo se refiere al debate que tenemos sobre el derecho a la ciudad y la relevancia de pensar políticamente el nivel local, ¿no? O sea, pensar cómo las ciudades pueden ser espacios de transformación social y económica y también medioambiental, y cómo el nivel local puede permitir hacer avances concretos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes. También esos retos que se vinculan a las demandas sociales están vinculadas a un papel que estamos viendo crecer. Creo que en nuestra organización lo hemos visto mucho en los últimos años, de ciudades, de gobiernos locales que están tomando iniciativas y responsabilidad política también para fomentar esas nuevas formas de pensar en la acción local. Hemos visto, por ejemplo, iniciativas para proteger las violaciones de derechos humanos o denunciar esas violaciones de derechos humanos a nivel local,
por parte de ciertas ciudades. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Barcelona, bueno, que también es la que impulsa el OIDP, en que en los momentos de tensión sobre el tema de la independencia estuvo analizando y denunciando la violación de derechos humanos que hubo en Cataluña. También estoy pensando en iniciativas que son más de solidaridad internacional, y este año hemos vivido ciudades como la de Gwangju, que fomentó toda una denunciación de los derechos humanos en Myanmar con el golpe de Estado que hubo en Myanmar. También pasó con lo de Afganistán, creando esa solidaridad entre los territorios para pensar en nivel municipal como territorio, como espacio de cuidados de los habitantes, pero también visibilizar luchas sociales. Y tendremos la intervención, por ejemplo, de varias ciudades hoy que han usado su mandato local para visibilizar luchas sociales, que sea sobre las mujeres, y por eso hemos decidido también tener ese enfoque feminista, o sobre los afrodescendientes o las minorías étnicas, que pues los romas también. Entonces, también usar ese espacio político del local para visibilizar esas luchas sociales. También ese municipalismo se refiere a apoyar iniciativas que salen de la sociedad civil. Y bueno, el gran ganador del premio de este año del OIDP es la ciudad de Lima, que ha recibido el premio por su proyecto Lima Joven Acciona, que concretamente es exactamente ese tipo de ejemplo en que un municipio apoya iniciativas que permiten, en este caso, la participación de los jóvenes en la vida económica, social y política, y que permite, vamos a decir, aumentar el impacto de iniciativas que salen de la ciudadanía. Y entonces, el último punto que hemos decidido para este gran día de sesión es el enfoque feminista, porque claramente, si a la hora de pensar la relación entre movimientos sociales y municipalismo, no podemos no pensar en el impacto y la influencia del feminismo, que ha sido como una demanda creciente en los últimos años, y que claramente las ciudades han tomado, han escuchado esas demandas que surgen de la sociedad civil, y han sido influenciadas en sus maneras de pensar las políticas locales para mejorar la atención hacia los derechos de las mujeres. Y también en ese sentido hemos visto en muchas partes del mundo un aumento de las mujeres que llegaron a tomar decisiones, a espacios de poderes en la esfera política, pero no solamente en la esfera política. Y bueno, hoy creo que tendremos un buen ejemplo porque tenemos a mujeres ponentes muy, muy poderosas. Y entonces es un placer estar con ustedes y escucharlas sobre sus experiencias y la manera en que están pensando los retos actuales desde sus municipios. Sin más tardar, les propongo que estemos empezando con el primer panel. El primer panel se va a centrar más en esa relación entre derecho a la ciudad, municipalismo y movimientos sociales, pero claramente siéntese libre también de hacer referencia a los enfoques feministas, y lo mismo con el segundo panel, que ya será más sobre los enfoques feministas, porque esos temas se van cruzando y no son categorías que son separadas, sino que se van nutriendo cada una, ¿no? Entonces, para ese primer panel, me gustaría dar la palabra a nuestra primera ponente, que es Gisela Chala, vicealcaldesa de Quito, que también tiene un recorrido de activista social importante. Vicealcaldesa, ¿nos está escuchando? Un placer verla de nuevo. Le dejo la palabra para que nos pueda compartir un poco su experiencia personal en su trayectoria como vicealcaldesa de Quito. Muchas gracias. Gracias, buen día, saludos a todos y todas, como siempre, un abrazo fraterno desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo. Saludar a todos mis compañeros de este panel, pero de manera especial a Amanda. Después de haber conversado, hemos generado la necesidad de seguir articulando y que estas reuniones nos generen una serie de desafíos que los podamos poner en práctica. Quisiera iniciar diciendo que nuestro Estado ha hecho un gran rol desde 2007 con la participación ciudadana en los movimientos sociales. Décadas y décadas de transcurrir estos movimientos sociales que por fin en la Constitución del 2008 hemos podido incluir estas agendas. Perdón, ¿toda semana? ¿Alguien tiene el micrófono abierto si nos pueden toda ayudar, la por semana? favor? Muchas gracias. Decía que la Constitución Política del Ecuador, una de las más progresistas a nivel de la región, incluye una serie de derechos, pero también las agendas de los movimientos sociales.
Dentro de los más grandes avances está el artículo 31 que otorga el derecho a la ciudad. Los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades reconoce una representación identitaria, es decir, los indígenas tienen ahora una participación y un reconocimiento como pueblos y nacionalidades indígenas. Lo que antes era el pueblo negro, hoy es el pueblo afroecuatoriano. Y se reconoce también la participación histórica y la presencia del pueblo montubio. Se ha construido y se han hecho grandes esfuerzos en tener normativa en torno a la construcción del buen vivir. Por ello, desde este énfasis o este enfoque que le ha dado la Constitución, otorga en la función social y ambiental de la ciudad. Sigue siendo un gran desafío, porque debo reconocer que en esta participación no voy a romantizar todo lo que ha sucedido. Existe normativa, pero aún falta la voluntad política. El rol del municipalismo todavía sigue siendo aquejado por algunas prácticas cotidianas políticas. Todavía nos sigue faltando la oportunidad de vincularnos con el derecho a la ciudad y crearlo o fortalecerlo como políticas públicas. Los movimientos sociales, a raíz de la inclusión de estas agendas políticas, han pasado por momentos muy difíciles. Hubo un decreto del 2000, el decreto 16, en el cual se politizaba las organizaciones, se le generaba una serie de cargas impositivas, las cuales no podían pagar. Las organizaciones históricas, que eran de hecho consolidadas, de las cuales surjo, puedo decir que soy producto de los movimientos sociales, el movimiento social afroecuatoriano, se veían limitadas en su participación por estas cargas de impuestos. He iniciado estas reflexiones porque quiero señalar algunos elementos que son principalmente necesarios para plantear algunos desafíos, porque todavía las ciudades no hemos aterrizado en un análisis mucho más necesario a partir del COVID-19. Una serie de demandas donde la gente evidentemente está desvinculada de las decisiones políticas que se están tomando. En el caso de Quito particularmente, se ha evidenciado de manera desgarradora cómo la segregación espacial ha tomado una fuerte carga en las brechas de desigualdad. Estas brechas de desigualdad que nos ha separado de los derechos humanos. ¿Por qué quiero decir eso? Todo lo tenemos en la normativa, tenemos fuerte en el Código Municipal una fuerte representación de todo lo que significa derechos, pero nos sigue faltando plantearlo, nos sigue faltando todavía ponerlo en práctica. En Quito contamos con un sistema de protección de derechos, este sistema de protección de derechos que apunta a que la participación ciudadana deje de ser una utopía y por el contrario, por medio de los consejos consultivos, puedan ser parte de estos procesos de co-creación y coproducción de la ciudad. La necesidad de plantear el derecho a la ciudad en fortalecer redes de acción, suma de conocimientos socialmente distribuidos, la participación de un tejido comunitario, eso ha sido fundamental. La necesidad también urgente e imperante de co-crear ciudades inclusivas, cuidadoras de derechos, parte de entender nuestra historia, en la cual los movimientos sociales hemos sido fundamentales, pero muy pocas veces visibilizados. La prioridad de establecer un proceso de fortalecimiento de los movimientos, particularmente en las nuevas dinámicas, significa una participación en la política. Por primera vez, este Consejo Metropolitano tiene a actores y actoras sociales, tomando decisiones en torno a todo lo que tiene que ver una planificación, pero el quehacer de la ciudad. Nuestros movimientos sociales, como ya lo había planteado, se han debilitado y es ahí nuestro rol, que creo que es de gran importancia cómo CGLU nos puede apoyar para que esta participación ciudadana por medio de cabildos, juntas comunales, asambleas barriales, puedan ser una gran necesidad de plantearlo a nivel mundial. Esto se está desarrollando, surge como una iniciativa ciudadana en torno a las campañas políticas o cuando van a llegar los momentos de elecciones. Pero una vez que esto pasa, definitivamente vuelve a estar como dormido. El derecho a la ciudad coloca el rescate del ser humano como un elemento principal, protagónico de una ciudad que él mismo puede construir.
¿Cuáles son las formas actuales del municipalismo? Creo que tenemos una serie de desafíos y que puede ser la relación de fortalecer esta relación de los gobiernos locales con respecto a movimientos sociales y sus demandas. La municipalidad ha concentrado una relación entre demandas ciudadanas, pero muchas veces, debo decirlo, de un enfoque clientelar, paternal y asistencial. Eso definitivamente debemos desterrarlos. La necesidad de seguir fortaleciendo los presupuestos participativos que teníamos hace algunos años es una necesidad imperante para colocar en los barrios y aterrizar y colocar este derecho a la ciudad. Quiero ir cerrando con estas innovaciones políticas concretas en materia de democracia participativa. La sociedad civil no puede ser vista nada más como números o votos. Es y una necesidad, y la he planteado como una necesidad a lo largo de todas mis palabras, porque la relación de los gobiernos locales debe cambiar. Como lo mencioné, una de las innovaciones políticas más relevantes en Quito corresponden a la posibilidad de establecer alternativas urbanas, alternativas de urbanización para los sectores populares que luego se han generado en procesos sostenidos de regularización de tierras, pero también la participación ciudadana en la toma de decisiones, que se involucren, que nos involucremos en la creación, en la co-creación de la ciudad por medio de políticas públicas, que se recojan las agendas, no solo en los considerandos, es decir, en la normativa, sino también en la planificación y en los presupuestos, para poder, de una forma, el derecho a la ciudad sea lo que realmente estaba enfocado, corregir estas distorsiones históricas de desigualdad, de inequidad. Concluyo con la necesidad de reorganizar las ciudades a partir de un enfoque feminista, que no significa ciudades solo para las mujeres, sino más bien crear ciudades cuidadoras, ciudades que permitan garantizar los derechos, pero no solo eso, sino también plantear la oportunidad de una construcción social del hábitat, del bien común sobre lo individual, el alcanzar el buen vivir. Nada puede ser posible si no entendemos para ello que el principal enemigo no somos las personas, es el sistema, los sistemas, la pobreza, el desempleo, el racismo estructural, las violencias estructurales, todas las fobias, la xenofobia, la aporofobia. No será posible si no atacamos estas causas estructurales que nos impiden vivir en equidad. Fortalezcamos los movimientos sociales. No hay que tenerle miedo a la participación ciudadana. Desarrollar canales efectivos de escucha activa será de una manera un gran desafío, pero es lo que necesitamos en esta actualidad. Hablar de inclusión social no solo para brindar los servicios, sino para poder construir una ciudad mucho más justa, donde todos y todas tengamos la misma categoría de seres humanos y que podamos planificar y fortalecer estos tejidos sociales será fundamental. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gisela, por esas palabras y experiencia fuerte que creo que nos van a inspirar todas aquí en este primer panel. Quisiera dar la palabra después a nuestra siguiente ponente. No sé si tenemos aquí la alcaldesa de Valdivia o si la esperemos un rato porque no la ubico en los nombres. Señora Carla Amtmann, y si usted está por aquí, si quiere tomar la palabra, y si no, vamos a la siguiente ponente mientras está llegando la alcaldesa de Valdivia. Bueno, vamos entonces con la concejala de Quilmes, Eva Mieri. Eva, no sé si nos estás escuchando, si puedes abrir tu micrófono y entonces compartirnos un poco. Sí, perfecto. Compartir la experiencia de Quilmes y explicarnos, ¿no? Desde la experiencia de Quilmes, cómo ustedes ven el papel de los gobiernos locales en relación con los movimientos sociales y sus demandas. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias, Amanda. Bienvenidos, bienvenidas a todas y todes. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación a esta intervención, tanto a los organizadores de OIDEP y a la comisión de CGDU y a los colegas que no solamente se dieron en la palabra, sino también a los que nos acompañan en esta mañana. Creo que esta invitación a repensar el desafío de los gobiernos locales en la coproducción de las ciudades entre municipios, movimientos sociales, con un enfoque profundamente feminista y en pos de cuidar los derechos de la ciudadanía, es fundamental. Frente al retroceso que hemos sufrido en los últimos años, los espacios de integración de nuestra región, creo que es imprescindible que desde los gobiernos locales establezcamos estrategias de cooperación que nos permitan avanzar en la superación de estos enormes desafíos. Y creo que allí este tipo de redes que empezamos a tejer es de vital importancia. En lo particular, soy concejala de Quilmes
y responsable política del Frente de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, de la organización a la que pertenezco. Quilmes es un municipio de 700.000 habitantes que se encuentra ubicado en el denominado conurbano de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Un espacio muchas veces marginado, populoso y desigual, pero que sin embargo constituye un territorio fundamental para el desarrollo productivo y equitativo de nuestro país. Desde el 2019, nuestra ciudad tiene el honor de tener en la intendencia a Mayra Mendoza, la primer mujer elegida para ejercer este cargo en los 354 años de historia de nuestra ciudad, lo que demuestra dos cosas. Por un lado, los grandes pasos que estamos dando las mujeres en la política, pero por el otro, también la enorme desigualdad histórica de la que partimos. Desde el primer día, nos dimos un trabajo de tener una gestión transformadora con la construcción de un municipio moderno, inclusivo, sustentable y feminista. Esta gestión local busca consolidar un municipio feminista, plural y disidente, desarrollando distintas políticas públicas con un enfoque de género y diversidad basado en la transversalidad en todas las áreas, fortaleciendo una mirada en pos de reducir las brechas de género, potenciando la autonomía económica, física y social de las mujeres y diversidades, y buscando despatriarcalizar el Estado para garantizar el acceso a los derechos de todos y todas, pero especialmente a las mujeres y diversidades para que podamos vivir una vida libre de violencias. En pos de esta gobernanza local con conciencia de género, es que creamos la Secretaría de Mujeres y Diversidades en el municipio de Quilmes. Allí funcionan distintas áreas que, como recién les decía, la idea es que sea transversal a toda la estructura municipal. Pero la pandemia que nos azotó a todos y a cada rincón del mundo, entre otras cosas, visibilizó las violencias por motivos de género presentes en nuestra sociedad. Para muchas mujeres y diversidades, el aislamiento significó quedarse con su agresor dentro de sus casas. Por ese motivo, desde la gestión municipal, buscamos desarrollar diferentes medidas en articulación con el Ministerio de Mujeres de Provincia de Buenos Aires y de Nación para garantizar la asistencia, el acceso a la justicia para aquellas mujeres y diversidades en situación de violencias por motivos de género. En esta secretaría, que es histórica en el municipio de Quilmes, porque antes no existía un lugar como tal, cuenta con un equipo interdisciplinario que aborda, contiene y asesora a mujeres, pero por sobre todas las cosas, las escucha. Porque creemos fervientemente que un municipio feminista tiene que tener una escucha activa, para que podamos trazar juntas estrategias que potencien su autonomía y poder salir de estas situaciones de violencia siempre con el Estado presente. En el municipio de Quilmes tenemos un plan municipal de igualdad de géneros que consta de 19 medidas que buscan fortalecer esta mirada feminista y además creemos fundamental la necesaria interacción entre las agendas feministas y ambientalistas. El ecofeminismo aporta una mirada sobre las necesidades sociales desde el rescate de la cultura del cuidado como inspiración central para pensar una sociedad sostenible a través de valores como la reciprocidad, la cooperación y la solidaridad. Es así que en plena pandemia pudimos detectar un problema importantísimo en torno a la feminización de la pobreza, la degradación de los suelos y los problemas de salud ginecológica por falta de acceso a productos de gestión menstrual en las vecinas de nuestra ciudad. Desde el Consejo Deliberante presenté un proyecto desde el cual pudimos generar una política pública, que es el Programa Municipal de Gestión Menstrual, donde brindamos talleres de sensibilización respecto de la gestión menstrual saludable, económica y amigable con el ambiente. Y además, desde el municipio, entregamos de manera totalmente gratuita copas menstruales en los barrios más postergados de nuestra ciudad y a las jóvenes que transcurren los últimos años de escolaridad. Tanto el ambientalismo como el feminismo son fundados por una conexión similar con la represión, la degradación ambiental y la opresión de las mujeres. Por lo tanto, nuestros municipios
deben empezar a generar una estructura común donde esta transversalidad de las que le hablaba con una mirada de género también debe incorporar una mirada del cuidado de la casa común. Y así como no nacemos feministas, sino que nos hacemos y constituimos como tales, no se devienen ambientalistas por elección, sino por obligación. Y a partir de la asunción de la lucha por la defensa de la vida y el territorio, no es casualidad que mayoritariamente tomemos ese rol las femineidades. Por eso, desde Quilmes, militamos activamente por la construcción de un permanente de un feminismo popular, de una gestión feminista y cercana a los vecinos y vecinas de Quilmes. Esta agenda de trabajo municipal nace y se consolida al calor del movimiento de las mujeres y diversidades que en nuestro país tomó de lleno el espacio público y se consolidó como uno de los principales sujetos políticos. Consignas como el Ni Una Menos en contra de la violencia por motivos de género, o el Vivas, Libres y Gobernando Nos Queremos, levantaron las banderas reivindicando a la mujer trabajadora, tanto en el ámbito laboral como también visibilizando la importancia de las tareas del cuidado y del rol fundamental en la política argentina. Asimismo, la Marea Verde cubrió ciudades enteras en la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo, que este mes cumple su primer año del logro de esa ley. Por lo tanto, creo que la situación histórica de nuestro país con un movimiento feminista sumamente importante y particularmente con una generación política que creció al calor de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, dos presidentes que con suma voluntad política llevaron adelante transformaciones generando un piso de igualdad para toda la sociedad. Creo que la pandemia nos enseñó, como dijimos hace un momento, que nadie se salva solo, que nadie se salva sola, y que es imprescindible construir una ética política desde la solidaridad y la sororidad que nos permita establecer una alternativa a las políticas neoliberales y erradicar de una vez y para siempre las violencias de géneros en nuestras ciudades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eva, por compartir la experiencia de Quilmes. Le voy a dar la palabra ahora a Chloé Lebret, concejala de Igualdad de Grenoble. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que c'est bon, vous m'entendez? C'est parfait, on t'entend bien. Ok, parfait. Du coup, donc, je vais vous parler un peu de ce qui se passe à Grenoble en partant aussi de mon expérience, parce que j'émane d'un collectif féministe à la base. Ça fait un an et demi que je suis élue à la ville de Grenoble en charge des questions d'égalité des droits. Mais c'est bien, on est venu en fait me chercher du fait que j'étais justement du côté militant, du côté hors institution, et c'était ça qui intéressait le maire de Grenoble, c'était de constituer aussi une équipe municipale renouvelée avec des personnes qui émanaient de la société civile, des mouvements et des collectifs citoyens, et notamment des collectifs féministes. Le fait est que du coup, on a une attention à travailler sur toutes nos actions, sur toutes nos actions municipales avec les collectifs. Vous parliez juste avant moi des collectes de protection périodique, redistribution de protection périodique. Et nous, c'est quelque chose qu'on avait identifié en tant que collectif militant pendant le confinement, que c'était, on ne pensait pas à mettre, par exemple, dans les colis alimentaires des protections périodiques, alors qu'il existe une vraie précarité menstruelle. Donc, une fois qu'on a été en gestion à la ville de Grenoble, on s'est dit il va falloir mettre en place des distributeurs automatiques. Il va falloir faire aussi réfléchir sur l'impact écologique des protections périodiques. Mais ce qui a bien fonctionné, c'est le fait que, comme on travaillait énormément en lien avec les associations, on a par exemple remarqué que ça convenait pas à tout le monde, à toutes. Finalement, les protections périodiques, les cups, steel cups, tout ce qui n'est pas jetable,
parce que pour le public, notamment des femmes SDF, c'était très dur de pouvoir stériliser sa cup dans la rue, d'avoir un accès à l'eau. Et donc, ça nous a permis aussi de questionner, nous, nos pratiques et en tant qu'acteurs publics. C'est pareil sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. On soutient une association à Grenoble qui ouvre un lieu unique à la fois médicalisé et donc de prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles et qui est en lien avec d'autres associations communautaires et d'autres associations type planning familial qui va faire de l'accompagnement plutôt psychologique d'orientation des femmes victimes de violences. Et ça, pour nous, c'est bien que ce soit une association qui le porte, même si nous, on est là et on donne les moyens qu'on peut pour que ce projet ait lieu, mais comme ça, ça reste dans le champ de l'associatif, ça reste dans le champ du mouvement social. Et s'il y a un changement de municipalité un jour, ça permet aussi de sauvegarder ce projet hors d'une municipalité qui peut changer, qui peut basculer. Donc pour nous, c'est aussi bien que les associations gardent justement leur capacité d'être séparées du pouvoir public. Par contre, nous, ce qu'on a mené en parallèle, c'est une formation de notre police municipale au recueil et à l'accompagnement des personnes victimes de violences intrafamiliales, parce que ça, c'est quelque chose qu'on pouvait faire à notre échelle au niveau de la ville de Grenoble. Le fait d'être percuté par les mouvements sociaux, par les mouvements citoyens, ça nous permet aussi de récupérer finalement des pratiques qui ont cours dans le mouvement féministe extérieur. Je parle par exemple de l'autodéfense. L'autodéfense, il y a des ateliers qui sont organisés entre militantes. Et nous, on a décidé du coup de faire appel à ces associations militantes pour former nos agents et nos agentes, surtout nos agentes en fait, au sein de la ville de Grenoble. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut proposer. Ce même dispositif a été proposé au niveau des habitantes sur des moments l'été, en fait des ateliers d'autodéfense, savoir comment réagir quand on subit une agression. Donc en fait, c'était juste pour signifier que dans tout ce qu'on développe, on travaille constamment avec le mouvement social et avec les associations pour pas faire n'importe quoi, parce que c'est vrai qu'on est souvent on peut être très rapidement dans une bulle d'élus et de gestion d'une municipalité et il faut surtout pas, je pense, se détacher du mouvement citoyen. Et je terminerai juste là-dessus, c'est vraiment important et vous êtes très inspirante d'avoir pris des mairies, d'avoir pris des villes comme ça en tant que féministe. Le fait est que je pense que ça ne sert pas à grand-chose quand on rentre toute seule dans une institution qui est aussi importante avec ces institutions patriarcales finalement. Et c'est très dur si on rentre toute seule, ça ne marche pas. Il faut qu'on rentre vraiment en masse, plein de féministes pour pouvoir espérer changer les choses. C'est pas vrai qu'on y arrivera toute seule, donc soutenons-nous les unes les autres, et c'est pour ça que je suis très contente d'avoir pu participer à cette table ronde aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Chloé, je pense qu'on aura des questions et d'autres débats pour rebondir sur tes propositions par la suite. Je vais passer à l'espagnol de nouveau. Entonces, tenemos también Odette Nzi, concejala de Cocody, en Costa de Marfil. Odette, si estás por aquí, si también quieres presentar un poco las perspectivas desde Cocody. Odette, si tú es parmi nous, Odette Nzi. Bon, en attendant, du coup, je vais passer au... Ah non, c'est bon, on a Odette avec nous. Bonjour Odette. Bonjour. Oui, bonjour à toutes. Pour moi, un plaisir de participer à cette table ronde. Je suis maire adjointe de la commune de Cocody.
nous avons eu à organiser la 20e conférence de l'OIDP les 20, 21 et 22 octobre passé, et nous avons traité quatre axes thématiques, à savoir le développement économique local, l'environnement et la participation citoyenne, le droit à la ville, la gouvernance et la démocratie participative. Et donc, ça a été une très belle rencontre. Nous avons assisté à une forte participation des femmes, de la société civile, des femmes élues, les femmes qui travaillent au sein du gouvernement également. Et donc, nous avons eu des échanges très, très, très fructueux. Et nous disons que au sein de la commune de Cocody, nous avons, avec le maire Jean-Marc Yassé comme maire, nous avons une approche qui dénote l'engagement du conseil municipal qui a vraiment fait participer les femmes à la gouvernance, au mouvement féministe et surtout aider les femmes à se prendre en charge de façon économique. Nous sommes un pays sous-développé et donc nous voyons que les femmes sont soumises souvent à la pauvreté. Elles sont mères, elles sont jeunes filles, mères, ou elles sont mères, ou femmes au foyer, et elles n'ont pas de travail, et surtout avec les différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues, cela a vraiment impacté négativement la vie des populations. Et donc, pour nous, un des axes les plus importants, comment aider les femmes de notre commune à se prendre en charge. Et nous avons créé une fédération, organisé les femmes en fédération, qui est la Fédération des femmes de Cocody. Et cette fédération qui regroupe toutes les femmes des différentes couches sociales et surtout les couches défavorisées, permet aux membres de cette fédération d'avoir des fonds à leur disposition. Nous avons signé un partenariat avec deux structures financières. La mairie a mis un fonds de garantie de 100 millions de francs CFA, donc qui permet à ces femmes de se prendre en charge, d'avoir des prêts, de projets financés et par la même occasion de les organiser, de les former à prendre conscience de leur situation de femme et qui, en tant que femme, nous devons participer pleinement au développement local et tout ce qui s'ensuit. Et donc, pour nous, c'est une très belle expérience qui fonctionne très bien. Aujourd'hui, nous envisageons, c'est pas que nous envisageons, c'est OK déjà, puisque nous avons organisé également les jeunes qui ne font rien, qui ont des projets, des jeunes diplômés ou non, qualifiés ou non, à qui nous avons aussi mis un fonds de garantie à leur disposition de 90 millions de francs CFA pour leur permettre d'avoir des projets et financer ces projets pour se prendre en charge. Et donc, pour nous, c'est une belle expérience qui contribue au de nos citoyens. Et surtout, au niveau des femmes,
cette initiative fonctionne très bien. Nous avons de très bons résultats. Toutes les femmes qui ont eu ces financements ont exécuté des projets ou sont en train d'exécuter des projets qui donnent vraiment des résultats probants. Au niveau de l'environnement et de la participation citoyenne, nous avons initié également des projets qui engagent les jeunes filles à prendre conscience de l'impact de l'environnement. Et donc, ces jeunes filles ont été organisées pour faire le tri sélectif des ordures. Nous avons même signé une convention avec un partenaire d'un grand groupe hein, pour que ces ordures soient collectées et vendues à des industriels pour la transformation. Donc, ce qui implique l'économie circulaire. Et donc, ce sont des initiatives qui sont très encourageantes. Nous avons commencé l'exécution de ce projet. Et donc, je vous remercie, pardon de vous interrompre, parce qu'en fait, on a déjà un petit peu dépassé le temps. Je reviendrai vers vous avec d'autres questions par la suite, si ça ne vous dérange pas. Oui, OK. Merci, Odette. Hein, encore désolée de cette interruption. Merci. Y entonces, para continuar y seguir con nuestra última ponente, quisiera invitar a Silvana Pisano, alcaldesa del municipio B, de la área urbana de Montevideo. Silvana Pisano también ha sido una pionera en implementar el enfoque del urbanismo feminista. Entonces, con mucho placer tenerla hoy con nosotras y con nosotros. Silvana, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Amanda. Muchísimas gracias por permitirme compartir algunas iniciativas. Muy, muy brevemente voy a tomar unos pocos minutos, pero quiero realmente decirles que me siento muy honrada de compartir este panel con estas mujeres municipalistas que me han precedido, mujeres jóvenes con mucha fuerza. Yo creo que vamos a tener que tomar esta propuesta como planteaba Chloé, que entiendo como una alianza de municipalismo feminista. Me parece que hay un camino bien interesante para hacer ahí. Si me permiten, ¿puedo compartir pantalla para ver unas slides? Adelante. Ok, gracias. Bien. Treinta segundos nada más. Bueno. Creo que no me habilita al archivo, así que no. A ver, ahora sí. Está. Bien rápido, entonces, solamente justamente para optimizar el tiempo. Como decía Amanda, nuestro municipio es como el centro histórico de Montevideo, es esa puerta de entrada de nuestra ciudad del sur de Uruguay y la capital. Yo, justamente para hacer este vínculo entre el lineamiento feminista dentro de, del plan de desarrollo que hemos elaborado participativamente. Recién estamos cumpliendo un año de nuestra gestión en este municipio.
Les cuento que llevamos adelante una convocatoria abierta para construir justamente este plan participativamente con, bueno, con los vecinos, con las vecinas, pero también con los concejales, con los representantes y las de los colectivos de base territorial, con las comisiones y, por supuesto, también con las feministas, con los colectivos antirracistas y también por la defensa del ambiente. Hemos, más allá de haberlo hecho en el marco inclusive bueno, de la pandemia que limitó nuestra presencialidad y eso que nos caracteriza como, ¿no?, como tercer nivel de gobierno, como el municipalismo, por la cercanía, por el diálogo, por la escucha, como bien se planteaba acá, ¿no? Digo, ¿qué es lo que permite ensanchar, ¿no?, un espacio democrático y de construcción colectiva? Bueno, hemos construido este plan de desarrollo con mesas territoriales vinculadas por los barrios, donde fuimos convocando con esto de que llamamos diálogos barriales, y donde se sumaron para expresar, ¿no?, evidentemente problemáticas, pero también justamente propuestas. Ha sido muy propositivo y que expresa, ¿no?, el compromiso y los deseos de transformación para nuestras ciudades en un horizonte de igualdad, ¿no? Una de las iniciativas, nosotros construimos ese plan tiene 7 ejes. Uno, por supuesto, es el derecho a la ciudad, pero quiero compartir brevemente dos iniciativas que, bueno, que pusieron el foco en el feminismo. Una que llamamos Mi Balcón Feminista, que tuvo que ver con la expresión desde los barrios, desde las vecinas, desde sus calles, desde sus balcones, justamente cómo expresar, ¿no?, esto de mi casa feminista, mi barrio feminista. Entonces se construyeron unas balconeras, aparte con el sindicato de las mujeres vinculadas a la aguja y a la confección, pero también las diseñadoras feministas, las vecinas, ¿no? O sea, se hizo colectivamente y esto, bueno, fue, ¿no?, un despliegue en nuestros 8 barrios, en nuestro municipio, pero debo compartir que, bueno, traspasamos fronteras, estamos recibiendo además también un balcón feminista, ¿no? Digo, que nos viene desde el municipio 8 de Roma, que también siguieron estos pasos que en realidad fueron construidos desde los colectivos feministas de base territorial. Este plan de desarrollo, justamente la otra iniciativa que recogió, tiene que ver con que está siendo elaborada en este momento y participativamente, que es justamente un plan vinculado con los cuidados. Y acá el foco es construirlo desde abajo, ¿no? O sea, con los vecinos, las vecinas, construir esas reflexiones vinculadas a los cuidados, hacerlos visibles, y acá absolutamente respetando las agendas, por supuesto, antirracistas, feministas y también ecologistas. Eso, ¿no?, digo, tiene, como bien se planteaba, tiene una base política y conceptual del ecofeminismo, o sea, de esa relación de interdependencia social, de poner este paradigma en el centro de los cuidados y también de nuestra relación con la naturaleza, que, bueno, es absolutamente fundamental, ¿no? Estamos llevando adelante también una relación con lo vinculado
¿no? Digo, con el tema de las economías del cuidado y también, como decía Amanda, siempre construyendo el espacio público, nuestros barrios, nuestras infraestructuras vinculadas y su relación con el tema de los cuidados, cómo la ciudad te cuida y te permite esa autonomía que es lo que las mujeres en nuestras, ¿no? En nuestro activismo y en nuestras resistencias estamos colocando el pie de igualdad en nuestros derechos y nuestra autonomía y nuestra representatividad en la construcción de la ciudad, ¿no? Quería solamente a nivel de títulos no entrar específicamente en cada una de estas iniciativas, pero compartir como parte de esta relación de lo posible entre lo local, entre el municipalismo y una agenda feminista, respetuosa, sin cooptar desde lo institucional, como bien decía Mayra, ¿no? Respetando la voz como de las mujeres como actoras políticas en la construcción del derecho a la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana. Entonces estamos ya cerrando esos primeros comentarios. Entonces, tal vez destacar lo que hemos escuchado, unas ideas claves, ¿no? que hemos escuchado. Primero, yo creo que una idea importante que se ha destacado es que lo que estamos avanzando ahora no es solamente hacer para los grupos vulnerables, que sean las minorías étnicas, las mujeres, todo eso, pero es hacer el con, ¿no? O sea, hacer con esos grupos que estamos aquí intentando construir esas respuestas con las personas que la necesitan. Y yo creo que las ciudades que se están comprometiendo con esas agendas más municipalistas, con esas agendas de derecho a la ciudad, es el elemento que están trayendo, es exactamente esa dimensión de co-construcción y que va más allá, ¿no? O sea, que estamos incorporando los públicos que queremos visibilizar, y eso es muy importante. Y, por ejemplo, también quiero mencionar el proyecto de Torino, que se está declarando como ciudad de bien común, como bien común el antirracismo, y que hizo todo un programa muy interesante en que estuvo construyendo su programa contra el racismo con la gente racializada e incorporando sus experiencias para fomentar esa política pública. Entonces, lo que estamos escuchando también con Silvana, con la colega con Chloé de Grenoble, también de Eva de Quilmes, es eso, ¿no? Es incorporar realmente en la toma de decisiones y en la construcción de los proyectos. También la segunda idea que me parece muy interesante es la idea que la renovación democrática no solamente pasa por el participar en los espacios de decisiones, pero también aquí hay un papel de los gobiernos locales de poder apoyar iniciativas que salen de la ciudadanía para la ciudadanía, no solamente en los espacios mismos del municipio, pero también fortalecer ese involucramiento, ¿no? Yo creo que es una idea que también hemos escuchado de Chloé con Grenoble, y es buscar un equilibrio entre la institucionalización, y eso es algo también que estamos viendo mucho sobre el tema de derechos humanos, cómo podemos institucionalizar los derechos humanos para que eso permite que un municipio, que haya cambio político o no, tenga políticas públicas claras de protección de los derechos humanos, pero que también se acompaña necesariamente con un fortalecimiento de las iniciativas de la sociedad civil, sin que el municipio esté controlando todo, ¿no? O sea, también que esté aquí apoyando esas iniciativas, reconociéndolas, y aquí yo creo que también va con una tercera idea que me parece muy interesante, que hemos escuchado, que se va a estar presentando, que es lo de visibilizar esas luchas sociales, ¿no? También el municipio tiene un papel en mostrar esas demandas, mostrar la importancia que tiene a nivel local esas demandas políticas, y mostrar que eso no es solamente un proyecto del municipio, sino que es un proyecto que se construye con las demandas de la ciudadanía. Y yo creo que con esas ideas ya estamos planteando, ¿no? ¿No? Lo que son esas caras del municipalismo que estamos buscando. Yo no sé si habría comentarios desde la... También algunas preguntas, comentarios, porque tenemos a otras alcaldesas, concejalas, alcaldes también y concejales también que están aquí. Y si alguien quiere también intervenir, hacer una pregunta, un comentario, antes que vayamos cerrando
ese primer panel, me gustaría abrir, porque estamos en un foro de democracia participativa, entonces si no abrimos con la palabra a los otros participantes, no estamos cumpliendo con lo que queremos hacer. Pueden levantar la manito azul y yo les daré la palabra. Por ejemplo, veo que Carolina Contreras estaba justamente poniendo un comentario. Carolina es alcaldesa de Quilpué, en Chile, donde hubo un tremendo movimiento social y hay un tremendo movimiento social. Carolina, no sé si quieres también reaccionar, estarás participando en el segundo panel, pero si quieres compartir un poco la experiencia chilena, creo que sería interesante también. Sí, rectificar, soy concejala de la comuna de Quilpué. Esto queda en la quinta región, no soy alcaldesa. Llevo 5 meses ejerciendo este cargo. Vengo desde las organizaciones socioambientales y feministas porque también soy abogada. Me pareció muy interesante la exposición de Silvana Pisano. Acá también el municipio que salió electo ahora en julio de este año también tiene un cambio, un enfoque distinto que también se centra en los cuidados y no solamente de las mujeres, sino que también de los ecosistemas, que creo que es súper importante, ya que vemos que esta economía capitalista busca la devastación de todo el territorio. Entonces acá sucede mucho con el mercado del suelo, están siempre las inmobiliarias o los terratenientes o las diversas empresas forestales o de otro tipo, también constantemente amenazando la ciudad y también pudiendo apropiarse de esos espacios. Así que me parece que vamos como en la misma sintonía, y claro, como tú mencionabas, acá hay un estallido social, hubo también globalmente el contexto de pandemia, y ahora nos encontramos también frente a una situación que es muy preocupante, porque estamos frente a un escenario electoral en que una de las opciones presidenciales es una persona que es abiertamente fascista, negacionista, es pinochetista. Acá hubo un dictador que estuvo como por 30 años en el poder, y él es de esa facción ultraconservadora. Y también estamos súper atentas como feministas y también como activistas del territorio para poder a ponerle freno a esto, que también vemos que en Latinoamérica y en Estados Unidos hubo, después de las revueltas, también hubo un retroceso, y salió Bolsonaro, por ejemplo, salieron facciones más conservadoras, así que estamos muy atentas y esperamos que esto no ocurra para poder seguir planteando también la visión transformadora y el cambio de paradigma que queremos para las ciudades y también para el país. Eso, gracias. Muchas gracias, concejala, y disculpa por el error. Si otra persona quiere, o también una de las panelistas que hablaron en el primer panel, si quieren hacer otro comentario más, y luego cerramos la primera mesa. No sé si, bueno, si Eva, Chloé, Odette, Silvana, si quieren compartir otra idea en reacción con lo que han escuchado de las otras ponentes, adelante. Oui, je pense que notre mouvement municipaliste féministe croit en la collaboration entre les villes. Nous avons traversé une période difficile due à la pandémie de la COVID-19, et je pense que pour nous, féministes, il est important que nous puissions nous engager fermement, avoir un agenda qui nous permettra d'échanger entre les villes et de, par là, profiter de la force du municipalisme de proximité et de promouvoir également la diplomatie des villes comme outil transformateur. Et je pense que cela est très important. Hein, nous devons mettre l'accent sur
la solidarité, la transformation solidaire pour atteindre l'avenir que nous voulons. Et nous faisons référence également à l'activité que nous avons eue hier par rapport au réseau des femmes élues de Côte d'Ivoire. Nous avons eu toute une grande rencontre où nous avons initié un projet qui a été présidé, le lancement a été présidé par l'épouse du président de la République. Il s'agissait de lutter contre les violences faites aux enfants. Et donc, toutes les femmes mères de Côte d'Ivoire ont été étaient présentes. Nous avons conjugué nos efforts pour contribuer à ce projet qui a pour objectif de sortir 100 000 enfants de la rue d'ici 5 ans. Et donc, pour moi, la collaboration entre les villes est une force et une force des municipalités, du municipalisme, et que les mouvements locaux féministes doit être pour nous un challenge pour les années à venir. Merci Odette. Je vais peut-être du coup maintenant fermer ce premier panel, sauf s'il y a des commentaires en plus. N'hésitez pas à vous servir aussi du chat pour partager vos questions, vos pensées, vos commentaires. On est dans un espace ici où on peut partager librement ses pensées. Donc, n'hésitez pas à interagir au cours de cette session. Quisiera entonces pasar la palabra ahora a Sofía Torres de la Plataforma Global del Derecho a la Ciudad, que estará moderando el segundo panel. Invito a las ponentes del primer panel de quedarse a escuchar también ese segundo panel para que podamos luego en las conclusiones ya intercambiar un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias, Amanda, y a la comisión y a Adrià y al observatorio y a todos que están presentes. Un gusto estar acá y poder escuchar intervenciones tan alineadas, pero al mismo tiempo ricas y diversas. Y para seguir un poco más en el debate, creo que Amanda ha apuntado muy bien al final algunos de los temas principales, pero creo que hemos podido ver mucho cómo desde el municipalismo y del derecho a la ciudad se han podido avanzar hacia una gobernanza más horizontal y realmente la co-creación y la coproducción de ciudades que sean a la par más inclusivas y cuidadoras. Y en ese sentido, solo desde la Plataforma del Derecho a la Ciudad, me parece importante también apuntar que el enfoque del derecho a la ciudad en ese sentido creo que es muy rico, porque al mismo tiempo nos pone una agenda, la agenda de derechos, con temas concretos, y hemos escuchado acá la lucha antirracista, la lucha ambientalista, pero también el derecho a la vivienda, al agua, la educación, pero también nos aporta el derecho a la ciudad formas de hacer. Y como decía bien Gisela, al principio realmente prima el enfoque en los habitantes y el liderazgo de los habitantes. Y creo que esto nos trae y realmente una forma de avanzar no solo en una participación puntual, pero en la idea que se trae y que se está debatiendo hoy desde el observatorio de, como decía Eva, la escuchativa y también la coproducción y la co-construcción. Entonces, ya para avanzar este segundo bloque de debates, creo que como ya hemos visto en el primero, el enfoque del municipalismo feminista tiene mucho a traer en esa discusión. Y antes de empezar, solo quería apuntar tres elementos muy rápidos que ya se han visto anteriormente, pero que es primeramente la cuestión de la renovación que trae el municipalismo, nuevas miradas, nuevos enfoques y justamente también la renovación hacia cada vez más mujeres ocupando cargos y la renovación también en segundo que vemos desde el movimiento feminista también, un movimiento histórico, pero que en los últimos años hemos visto cómo toma más impulso
y amplía el debate y también trae mucho, se puede ver muy claramente la renovación generacional también en el movimiento feminista, que es algo que aporta una forma muy interesante. Y por último, también desde el movimiento feminista, creo que podemos ver casos en diferentes países en la relación con los gobiernos y en concreto el gobierno local, una voluntad de traer propuestas, traer agendas, pero también el liderar acciones directas y liderar desde las comunidades propuestas e iniciativas. Entonces, en ese sentido, ya pasando para las intervenciones, me gustaría colocar como primera pregunta para las primeras intervenciones, escuchar desde las representantes como desde sus municipalidades se ha articulado con el movimiento feminista local y global también, y cómo se han inspirado de sus debates e iniciativas para avanzar en enfoques feministas en la acción local. Entonces, para empezar el debate, me gustaría pasarle la palabra a Jeanette Angren, concejala de UMEA en Suecia. Jeanette, no sé si nos escuchas. Perfecto. Yes, I can hear you. Thank you very much and for the opportunity to be part of this very interesting seminar and also to listen to the inspiring speakers in the first panel. And also thank you very much for having the floor and for the questions. Well, I do believe that the feminist movement is crucial in highlighting gender equality. Jeanette, I can't hear Jeanette. I don't know. She's frozen. You're right, Sophia. I think she has a problem with the camera. Jeanette, maybe you could just turn off the camera so we can listen to you. Yeah, Jeanette, I can see your mic open. Can you hear me now? I don't know what happened. I'm so sorry about that. I don't know if you hear me first, but I said thank you very much for having me at this seminar. And it was so inspiring to hear the first panel and all the speakers. So what I try to say when it comes to the question, I do believe that the feminist movement is crucial in highlighting gender equality. And in our case in Umeå, it has really influenced the work of the city administration, not least, of course, in making sure women's voices and women's life conditions are taken into account. So the work that we do now would not have been the same without the feminist movement and the pressure it in many ways have put on the city administration in working with gender equality. So 2 years ago, we celebrated 30 years of working with gender equality in the city administration, and we then highlighted the importance of the women's movement and the feminist movement in putting gender equality on the agenda. So we have an overarching goal for gender equality, which I believe is important for us, and it's decided by the city council. And that is to create conditions for women and men to have equal power to shape society as well as their own lives. So the strategy for working with gender equality, also adopted by the city council, states that it is important to question existing norms and to challenge unequal power structure. So this overarching goal requires that we have a coordinated city administration, but also that our departments work together. So when it comes to the practical work for our municipality, we have decided that it is every department's responsibility to ensure that this overarching goal is put into action. So we try to make this visible by using gender disaggregated data, and we do the analysis through understanding and highlighting gendered power structures, and then we try to implement the change needed. So having people in leadership positions with different life experiences is important, and not only for participatory democracy, but also for innovation and new ideas. So in Umeå, we are lucky to have had
for a long time equal number of women and men, for instance, in the city council, but also in our boards. And I believe that influences the work of the city council and in the boards. So it is when we make sure everyone is part of the conversation that the innovative ideas take form. So we need to make sure women in different ways have a seat around the table in the decision making. So if it's not actual women, we need to make sure that the life conditions of women in our city is being represented. So we have seen that when the needs of all residents are represented in our policies and in planning, we become more resilient. So one example now recent during the pandemic is strategic work on minimizing short-term contracts and guaranteeing full-time employments in the female-dominated care sector, not least elderly care. That has resulted in more secure employment for many women during the pandemic, and also ensure the safety of people at risk. So that has been very important for us. So we believe that when more people feel that they are being represented and that it actually makes a difference, more people also want to take an active part in governance. So I would say gender equality is a long-term commitment for us in the city, and we try to build a structure and a body of knowledge that will ensure an inclusive and participatory democracy. So gender equality and the gender equality goal must be taken into account in all our departments in the city. So understanding power, gender, and different life conditions are crucial in making sure we build a city for everyone. And also that we create services for all people. And then we sometimes need to speak to specific groups, and we call this way of working inclusion through exclusion. And this is because we know that many young women share specific experience and life conditions, and we need to seek this information out, because we cannot take it for granted that will happen automatically in our processes. So we try to make sure, for instance, in our city dialogues that we have different methods so that you can give your inputs to different processes in different ways. And this is because we know that depending on methods, it suits different groups, people in different ways. So you need to be specific when you are setting up your city dialogue. So we are constantly trying to develop our dialogues, and we are now having a work on citizen dialogues on complex issues. So this is next step for us. So finally, I would say we try to have a critical eye on the way we work with innovation to make sure it's not gender blind. Thank you very much for having the floor, and so sorry for the trouble in the beginning. Thank you, Janet. We could hear you perfectly, and thank you for your points, really articulating how to mainstream gender equality and the connections really between representation, diversity, credibility, and innovation, as you're finally saying, as a way to really advance towards more equality and rights realization at the end. So thank you very much. And now moving forward, pasaré al español otra vez. Le paso otra vez la palabra a Carolina Contreras, concejala de Quilulpe, en Valparaíso, en Chile. Carolina, cuando quieras. Ahora miro y por lo que veo, creo que Carolina ha tenido que irse momentáneamente, seguramente volverá. Entonces seguiremos. Y je passe la parole donc à Brigitte Tandonnet, présidente du Conseil de développement soutenable de Bordeaux et aussi médecine gynécologique. Brigitte, vous m'entendez? Oui, merci beaucoup de m'avoir invitée à ce colloque, même si je ne suis pas une élue municipale. J'ai été récemment nommée à la présidence du Conseil de développement durable de Bordeaux Métropole,
qui est une assemblée citoyenne, consultative. Nous travaillons sur des sujets, nous émettons des recommandations et des avis que nous faisons remonter aux élus. Alors, c'est vrai que en France, enfin, ou à Bordeaux, dans la région et en France, si la parité est acquise dans les assemblées municipales, départementales ou régionales, ce n'est pas tout à fait le cas à l'Assemblée nationale et au Sénat, où il y a encore pas mal de travail, puisque les élus représentent environ 32 et 38% des sièges. Mais comment ça se passe dans une assemblée citoyenne ? Alors à Bordeaux, au Conseil de développement durable, dès 2008, c'est une femme qui a été nommée à la présidence, une femme qui était une philosophe spécialisée dans le CARE. La parité existe dans notre assemblée depuis 2011 et elle est toujours, c'est toujours le cas. Et enfin, notre conseil a un bureau et depuis peu, la parité progresse puisque nous avons 6 femmes pour 8 hommes. Cette assemblée, du coup, est assez jeune. Il y a beaucoup de femmes jeunes qui peuvent être mères de famille. Ça ne les empêche pas de participer activement. Au cours de nos actions, nous veillons beaucoup à organiser des tribunes où il y a autant de femmes que d'hommes qui interviennent. Et dans la parole, quand nous donnons la parole à l'Assemblée, nous veillons à alterner une fois un homme, une fois une femme, afin que nos collègues masculins ne monopolisent pas la parole, et vous savez qu'ils savent très bien faire ça. Parmi nos travaux, il y a deux axes importants. Par exemple, l'espace public. Il était apparu que les femmes et les hommes n'occupent pas l'espace public de la ville de la même façon. Donc, un groupe s'était penché sur ce thème avec des géographes et ils avaient fait remonter des informations importantes qui ont été prises en compte pour l'aménagement de l'espace public par les techniciens de Bordeaux Métropole. De même, nous avons beaucoup travaillé sur les relations entre le milieu rural et le milieu urbain. Et là aussi, il y a eu beaucoup de choses qui sont apparues, beaucoup de recoupements et de préoccupations communes entre les femmes rurales autour de Bordeaux et les femmes de Bordeaux de la ville. Cette féminisation des assemblées, à mon avis, entraîne un changement culturel important et par là même des pratiques différentes modifiées. Je pense que nous sommes plus à l'écoute, nous sommes plus dans la coopération et beaucoup plus dans le partage des charges et des responsabilités. Lors des dernières journées des conseils de développement durable national, des journées nationales de ces conseils, il est apparu que ces assemblées citoyennes étaient une excellente école pour entrer en politique. Et il est apparu aussi que plus de femmes s'étaient investies dans les élections après être passées par une assemblée citoyenne. Voilà, pour ma part, bon, comme vous le disiez, je suis gynécologue, bon, à la retraite bien sûr, mais j'ai beaucoup travaillé et je me suis beaucoup investie dans des associations qui parlent de l'éducation à la vie affective et sexuelle, de planification familiale et de lutte contre les violences faites aux femmes, contre les violences de genre. Est-ce que mon passé militant, je dis bien militant, féministe, sera soluble dans le travail du Conseil de développement durable? Qu'est-ce que je pourrais faire passer? Ça, c'est l'avenir qui le dira, parce que je suis assez récente dans ce domaine. Mais je voudrais terminer avec une phrase que j'ai lue récemment et
qui vient d'une femme politique inspirante, Christiane Taubira. Le féminisme, c'est exister en tant que citoyenne, en tant qu'individu. J'existe, je choisis ma voie, V-O-I-E, je choisis ce que j'aime et je fais monter ma voix, V-O-I-X. Merci. Merci Brigitte et merci pour vraiment montrer les conséquences concrètes vraiment d'avoir plus de parité, de diversité, comme ça, ça peut changer directement la façon de faire au quotidien. Donc, merci beaucoup. Y ahora sí que vuelvo y pasamos a la palabra a Carolina, que creo que ya está acá otra vez. Carolina Contreras, desde Quilpué, en Valparaíso, Chile. Sí. Carolina, genial. Sí, muchas gracias, Sofía. Buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo de dónde estén. A todas, a todos, a todes. Como decía la presentación, mi nombre es Carolina Contreras Martínez. Soy actualmente concejala de la comuna de Quilpué. Esta es la quinta región en Chile. Además de yo resultar electa como concejala, también hubo una nueva administración que se adjudicó este territorio y que también tiene una lógica basada en la co-construcción colectiva con las comunidades. Y esto a raíz del enfoque también que tenemos cada uno de quienes arribamos. A partir de ahí, para darle para plasmar efectivamente estas ideas, se han levantado mesas territoriales con las diversas organizaciones socioambientales en primera instancia, lo cual también ha llevado a trabajar en conjunto temáticas como la planificación urbana, como el derecho a la ciudad, y también cómo poder que haya una incidencia real de las organizaciones en cómo queremos todos habitar el territorio. Hemos estado trabajando en ese sentido, también impulsando una actualización en la ordenanza de participación ciudadana, que no solamente hayan mecanismos que sean, que no sean vinculantes, porque acá los mecanismos no son vinculantes a no ser que exista el plebiscito comunal. Entonces, también obedece a una voluntad política de la nueva administración de poder generar estas instancias de participación, que si bien la legislación nos limita en cuanto a que sean vinculantes o no, existe este plasmar de la comunidad. También dentro de otras mesas territoriales que se han levantado han sido por zonas. También estamos trabajando en las temáticas de prevención de incendios porque también el derecho a la ciudad lleva a plantearnos la problemática de todos quienes resistimos frente a los poderosos, que lo que mencionaba anteriormente, que es el mercado inmobiliario y otro tipo de empresas que también buscan reducir al máximo los espacios naturales dentro de las mismas ciudades, que también son principales y son fundamentales para la calidad de vida y el bienestar de quienes apuntamos por una sociedad de cuidados, por una sociedad de bienestar. Dentro de esta misma actualización de la ordenanza de participación, también queremos poder plantear la participación efectiva de los pueblos originarios, también entendiendo el mandato que existe firmamos el Tratado Internacional con la OIT, el Convenio 169. Entonces, la idea también es poder plasmar a nivel comunal una participación efectiva de los pueblos originarios. Actualmente existe una mesa también que estamos trabajando con ellos, porque acá en esta región hay muchos sitios arqueológicos que dan cuenta de los vestigios de los pueblos originarios que habitaron este valle. Entonces, estamos trabajando en conjunto con los pueblos originarios también para poder realizar una ordenanza de patrimonio y a la vez también poder actualizar esta ordenanza de participación en que se incluya efectivamente este enfoque multicultural, porque también en el municipio en el cual yo estoy, la alcaldesa que salió electa es la primera alcaldesa mapuche que hay acá en Chile.
se llama Valeria Melipillán. Entonces también para este cambio de paradigma del Chile que estamos viviendo luego de la revuelta social, creemos que es fundamental poder trabajar de forma colaborativa con todes, con todas, con todas las organizaciones feministas, socioambientales y de diversos ámbitos. También hemos trabajado, como el municipio ha trabajado con el gobierno central, que acá es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para también poder llegar a algunos acuerdos en materia de vivienda, porque acá en Chile no tenemos casi ningún derecho social garantizado, lo que esperamos que ahora cambie con el contexto constitucional que nos encontramos en la redacción de una nueva constitución, que es la primera vez que vamos a poder incidir en la redacción de esta carta fundamental, y esperamos que se garantice el derecho a vivienda, pero por mientras hemos estado también articulándonos, haciendo un catastro de los asentamientos irregulares, y poder tratar de llegar a soluciones que no signifiquen un desalojo de las familias que están en esa situación, sino que haya posibilidades reales de poder acceder a este derecho básico y dignificar a las familias que también están viviendo, que muchas veces también esta transversalidad de la pobreza también va vinculada a la migración y mucha gente que habita en esas circunstancias es inmigrante. Bueno, y lo que hablaba la otra compañera en la exposición anterior, creo que también tenemos este enfoque de la ciudad desde los cuidados. Como decía antes, ciudad que cuida a las mujeres y que también que pueda visibilizar estas violencias o desigualdades que se dan en el espacio público. Y también poder preservar y conservar los espacios naturales. Nosotros acá tenemos dos corredores biológicos que van desde Cordillera Mar y que significan un patrimonio natural, una gran cantidad de biodiversidad que queremos proteger y también un nivel de vida que queremos para los territorios. Entonces también apuntamos a que los territorios podamos definir la forma en que queremos habitar nuestras ciudades y que no venga el gobierno central a imponer políticas públicas o imponer carreteras que destruyan todo este patrimonio natural que queremos conservar. Eso les podría contar y conversar. Muchas gracias. Genial, Carolina. Muchas gracias a ti por traernos también un poco cuáles han sido los impactos y lecciones desde el estallido social en también buscar otras formas de construir este proceso y hacer las cosas. Y creo que también centrar el punto que haces de las alianzas con los movimientos y el gobierno local también hacia las otras esferas de gobierno justamente también. Así que muchas gracias. Y para seguir el debate, pasaríamos ahora a Gemma Altell, que es psicóloga social y feminista, fundadora de G360, Cartografías Humanas y Sociales, que nos habla también de parte de la Generalitat de Cataluña. Gemma. Hola, buenas tardes. Gracias también por la invitación. Yo no soy tampoco un cargo electo, vengo a explicar una experiencia concreta, cómo hemos participado en nuestra organización, que trabajamos en la transversalización de género en las políticas públicas y participamos también del movimiento feminista y de catalán y también de Barcelona. En una experiencia liderada por la Dirección General de Participación de la Generalitat y también de la Dirección General de Servicios Sociales en el marco de un nuevo gobierno que tenemos en Cataluña que por primera vez tiene una Consejería de Feminismos e Igualdad, algo que es una innovación importante. Y en ese sentido quería explicar esta experiencia de proceso participativo que hemos liderado desde una perspectiva feminista para diseñar un protocolo para la intervención en violencias machistas a partir de la atención social. Para ello sí que, de alguna manera quería comentar algunas reflexiones más concretas, a un nivel más aterrizado en la concreción, de cuestiones a tener en cuenta desde la perspectiva feminista para la participación, que a menudo no es fácil, ¿no? Entre ellos sería pensar en cuáles son los canales más efectivos. Las desigualdades de género, como sabemos, no permiten de forma igualitaria la participación si no tenemos en cuenta cómo impactan estas desigualdades, ¿no? Por ejemplo, en términos de cuidado y otras cuestiones.
a también entender que hay que aplicar algunas estrategias que aseguren la participación ciudadana desde su diversidad, ¿no? Y aquí introduciríamos el concepto de interseccionalidad. Aunque la desigualdad de género nos interpela a todas las mujeres, sí que no estamos todas colocadas en el mismo lugar y, por tanto, si queremos una participación plena de la ciudadanía, entendiendo aquí a las mujeres en todos los ejes de opresión que las cruzan, habrá que tener en cuenta también las desigualdades de clase, de diversidad sexual, de etnia, etcétera, etcétera, ¿no? También diversidad funcional y otros aspectos que son necesarios tener en cuenta en el diseño de la participación. Asimismo, también muchas veces las mujeres no se sienten interpeladas en el plano subjetivo, ¿no? Por ocupar un lugar social en el que muchas veces no son tenidas en cuenta. Por tanto, habría que tender también a buscar soluciones que puedan revertir de alguna manera esta desigualdad. Lo que observamos habitualmente es que existe en la participación a menudo un espejismo de la igualdad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y como ya se ha comentado anteriormente, muchas veces la voz de las mujeres no es escuchada incluso en los espacios de participación de la misma manera que la voz de los hombres, sobre todo cuando esta diverge del grupo dominante, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. A menudo son los hombres, ¿no?, que elevan más la voz, y no lo digo en sentido metafórico y en sentido real, y se apropian de la voz de las mujeres también, ¿no? Es decir, muchas veces las mujeres no pueden ser reconocidas en sus opiniones de la misma forma que los hombres. Y a veces se concreta en cuestiones tan concretas como la gestión no equitativa de los turnos de palabra, la participación, etcétera, ¿no? Por tanto, son aspectos muy concretos que determinarán mucho cuál es la forma y el impacto de la participación de las mujeres. En ese sentido, como os decía, dos propuestas concretas que se han desarrollado desde la Generalitat de Cataluña. Una es una guía específica de transversalidad de género en los procesos participativos para entender cómo impactan estas desigualdades y cómo revertirlas. Y después lo que hemos desarrollado específicamente nosotras, que se refiere a este protocolo de abordaje de la violencia machista, donde tuvimos en cuenta como algo importante la voz de los profesionales y las profesionales que trabajan en la atención social, también las entidades especializadas en violencias machistas, pero sobre todo y de forma diferencial escuchar la voz de las usuarias del sistema de atención social, que son aquellas que están en la situación más vulnerabilizada de todas. Para ello, sugeriríamos nosotras que es importante tener en cuenta, conocer bien el ámbito en el que se trabaja, recoger todas las voces en su diversidad a todos los niveles, como decía antes, entender que cuando hay presencia jerárquica en los espacios de decisión o en los espacios de participación, no todas pueden ser escuchadas por igual y, por tanto, es importante que haya un espacio de confidencialidad donde estén preservadas estas voces más vulnerabilizadas como un espacio monográfico para ellas. Y también, bueno, lo que os decía al inicio, importante también tener en cuenta la especialidad de quién está liderando esta participación. Hablar con mujeres que han sufrido violencia machista directamente y a veces durante años no es fácil y requiere también de un conocimiento de la problemática. Así que, enfatizar, digamos, este concepto de tener en cuenta también las mujeres que están siendo usuarias de las políticas, en este caso de la atención a la violencia machista, como parte de esa participación también. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma, y también para poner realmente de antemano, o sea, la mirada a la diversidad y a la vulnerabilidad justamente en desarrollar estos tipos de políticas también. Y para cerrar entonces el debate, ahora le pasaré la palabra a Elise Naut, coordinadora de analistas de OCP Montreal. Elise, ¿nos entiende? Oui, je vous entends. Bonjour. Adria, est-ce que tu pourrais partager ma présentation, s'il te plaît? Merci beaucoup. Bonjour, je suis très, très heureuse d'être avec vous aussi. Alors, juste très rapidement, deuxième diapo, s'il te plaît, déjà, Adria. Juste rapidement, l'Office de consultation publique, c'est une institution qui est municipale, qui est vouée entièrement à la consultation publique. On est un tiers neutre et indépendant, une fabrique de consultation publique et un lieu de réflexion sur les bonnes pratiques en consultation publique.
Je ne suis pas une élue, je ne suis pas une employée de la ville, je suis vraiment une employée de l'OCPM, donc d'où la neutralité et l'indépendance de l'organisme. Notre mission, prochaine diapo, Adria, c'est la consultation. Donc, on consulte sur tout projet qui nous est confié par le conseil municipal ou le comité exécutif de la ville prochaine. Donc, en 2016, on a fait le constat que la participation des hommes et des femmes à nos activités était déséquilibrée. Donc, 38 % de femmes contre 62 % d'hommes, grosso modo, qui participaient. Je vais rejoindre, je pense, les propos de Madame Tantonnet en disant que les hommes et les femmes ne participent pas de la même façon aux différentes activités. Et il y a certaines activités que les femmes vont préférer et d'autres, les hommes vont participer en plus grand nombre. Donc, on a remarqué notamment que les femmes prennent moins la parole en public ou en grand groupe, mais aussi que les dirigeantes des différents groupes de la société civile déposaient des mémoires chez nous, mais ne venaient pas toujours rencontrer les commissaires parce que ces activités-là se passent en fin de journée, en soirée. Nous avions prévu à l'origine ces activités-là en soirée pour permettre au plus grand nombre de citoyens et de citoyennes de participer, donc les résidents. Mais on n'avait pas pensé que différentes personnes qui travaillent n'auraient pas nécessairement l'occasion d'y participer à ce moment-là. Donc, prochaine diapo. Dès 2017, l'OCPM a participé à l'initiative qui s'appelle MTL. MTL étant l'abréviation de Montréal. Donc, MTL avec le ELLES, c'est Montréal au féminin. Donc, cette initiative-là vise la participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie démocratique municipale et communautaire. Donc, de notre côté, pour participer à cette initiative-là, on a mis en place certaines choses assez simples, mais qui se sont avérées plutôt efficaces. Dans l'esprit que les femmes ne participent pas de la même façon et n'ont pas les mêmes repères, les mêmes façons de travailler, il faut aussi réaliser que malgré tous les avancements dans nos sociétés, la femme est encore souvent responsable de l'organisation familiale. On a donné, pendant nos séances de questions et d'informations, priorité aux parents. On a permis aussi l'alternance pour poser des questions entre les hommes et les femmes. Donc, une femme, un homme, une femme, un homme. Ce qui permet aux femmes de réaliser qu'il y a des femmes qui parlent, donc qui prennent la parole, mais aussi de ne pas attendre que tous les hommes qui voulaient prendre la parole l'aient fait. Donc, un peu les mêmes propos que Mme Tantonnet. On a aussi mis en place une halte-garderie. Systématiquement, à toutes nos soirées d'information, il y a une halte-garderie sur place. Donc, les parents peuvent laisser les enfants et continuer à participer à nos activités. On a travaillé très fort à utiliser de façon accrue l'écriture épicène dans nos communications. Question de montrer l'exemple. On organise de plus en plus d'activités en petits groupes, afin de faciliter la participation des femmes, parce qu'on sait qu'elles participent de façon plus facile aux petits groupes. C'est souvent une première étape. Après ça, elles vont prendre la parole en public, elles vont venir expliquer les résultats de leurs activités. Mais au départ, le petit groupe est plus facile. Et on a, pour permettre aux différents dirigeants des groupes communautaires de la société civile de participer, de venir présenter le point de vue de leur organisation devant nos commissaires. On a mis en place des séances en après-midi. Les commissaires, alors l'Office de consultation publique, parce que j'ai une question dans le chat sur que sont les commissaires. L'Office de consultation publique, c'est une présidence et des commissaires qui sont nommés aux deux tiers des voix du conseil municipal. Et quand on a un mandat de consultation, il y a des commissaires qui sont nommés, donc qui reçoivent les propos des gens, qui analysent ces propos-là et qui rédigent un rapport par la suite. Ce ne sont ni des employés, ni des élus. Ce sont des personnes qui sont complètement indépendantes de l'appareil municipal.
Ensuite, des séances d'audition des opinions en petits groupes, en après-midi. On a aussi, chez les commissaires, atteint la parité homme-femme, donc travailler très fort pour aller recruter des femmes comme commissaires pour assurer une meilleure représentativité des femmes. Prochaine diapo. Donc, ces petits gestes qui, somme toute, n'étaient pas très difficiles à mettre en place, mais qui ont pris beaucoup de travail quand même, ont porté fruit. Donc, en 2019, on avait atteint, selon les données de participation, quasi l'égalité. Donc, il y avait 49,4% de femmes qui participaient à nos activités contre 50,6% d'hommes. Mais on remarque aussi que dans les activités en petits groupes, il y avait une majorité de femmes. Donc, nos constats de départ étaient les bons. Donc, c'est ce qui met fin à ma présentation. Mais je voulais juste dire qu'à l'Office, notre façon de fonctionner, c'est souvent d'identifier les freins à la participation de toutes sortes. Donc, on a une devise qui est la participation sans exclusion. Donc, en identifiant les freins à la participation, on réussit après ça à pallier ces freins-là en organisant des activités différentes autrement pour justement favoriser la participation de tous. Merci. Merci beaucoup, Élise. Et merci. Bon, c'est génial votre présentation et vraiment voir comme des petits changements et des réponses et des stratégies peuvent avoir un aboutissement vraiment tel concret. Donc, merci beaucoup. Et juste donc, comment la faire, je passerai à l'espagnol une autre fois. Entonces, bueno, como decimos en el primer bloque, ahora encerramos, pero también veo que ya hay una pregunta en el chat y también les quería decir que si alguien más del público nos encantaría escuchar también tiene algún comentario, alguna pregunta, pueden levantar la mano y le pasaremos la palabra. Y luego al final la mandará un cierre para también que todos los presentes de la mesa puedan hacer una palabra final. Y solo para entonces cerrar un poquito algunas conclusiones de todas las iniciativas e ideas que hemos escuchado en este segundo bloque, me pareció desde las aportaciones realmente de este municipalismo feminista, que es muy interesante como de cierta forma vemos la influencia de esa idea de espacio y de ocupar espacio y cómo la mirada feminista nos muestra diferentes formas de ocupar. Entonces es el espacio físico realmente en la ciudad, y la pregunta que tenemos en el chat va directamente en esta dirección, pero también un espacio representativo, ocupar más cargos y cómo eso influye en cambios también, pero también en el espacio más de palabra y de cómo personas diferentes, hombres y mujeres, y desde el enfoque feminista, ocupar el espacio de la palabra y del debate de formas diferentes trae también miradas y resultados y una representatividad diferente. Entonces es una forma, nuevas formas de hacer desde la gestión local y en ese sentido creo que Brigitte lo puso de forma muy condensada y clara hablando de la escucha, de la cooperación y realmente también de compartir tareas y compartir deberes, digamos, pero también nuevos temas que vienen y nuevas prioridades mirando hacia la diversidad y la interseccionalidad que se han comentado en diversas intervenciones. Y finalmente, realmente, esa noción de que el enfoque feminista también desde las municipalidades es importante el elemento de transversalidad. Transversalidad en diferentes áreas del propio gobierno, pero también la actuación junto con los grupos de sociedad civil y el liderazgo de los movimientos, pero también cómo este liderazgo puede ayudar a actuar en otras esferas de gobierno también. Y básicamente entonces, a partir de eso, me gustaría pasar la palabra. Tenemos una pregunta acá en el chat de Anne-Marie Chavanon. Anne-Marie, je ne sais pas si vous voulez poser votre question directement avec le micro, sinon je peux la lire.
Oui, merci, merci beaucoup. Je voulais simplement, je ne sais pas si c'est la question, à laquelle, parce que j'en ai posé plusieurs, mais il y en a une, je crois, où je n'ai pas tout à fait eu la réponse. On a dit effectivement dans l'espace oral, on n'a pas, ou civique, on n'a pas la même, on n'a pas forcément la même présence, mais dans l'espace d'une ville comme celle de Bordeaux, où sont les différences? J'aurais aimé en savoir plus, merci. Et je comprends que cette question, ça serait adressée à Brigitte directement. Oui, elle s'adresse à Madame Tandonnet. Bien sûr, pardon. Hein. Merci. Brigitte, on ne vous entend pas. Il faut votre micro. Il est... Pardon. Voilà, quand on marche dans Bordeaux, quand on se promène ou quand je fais mon activité physique, je remarque que bon, les femmes comme moi, on est en mouvement, on ne s'arrête pas, on n'occupe pas des lieux, alors que ce que je peux voir, c'est que les hommes sont beaucoup plus, s'installent beaucoup plus, en particulier dans les équipements sportifs qui sont mis à disposition sur les promenades. On n'y voit jamais de femmes, on n'y voit que des hommes. Voilà ce que je peux, à mon petit niveau, voilà ce que j'ai constaté. Voilà. Donc ça reste à améliorer. C'est un peu la même chose, si vous voulez, avec les études qui ont été faites, par exemple, dans les cours de récréation. C'est assez connu. Les garçons occupent tout l'espace et les filles sont en périphérie. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc ça peut changer, mais ça part de l'école, ça part de la base. Parfait, Brigitte, merci beaucoup. Et c'est très intéressant parce que je crois que cette réalité, on peut la voir dans plusieurs espaces et des villes, mais aussi après, quand on regarde les données, c'est vrai qu'il y a aussi une sous-représentation dans l'usage des femmes, par exemple, au transport public. Donc, on a aussi ces deux couches au espace public aussi. Donc, on a ces couches différentes et que je crois que l'approche sur les soins et les différents usages des femmes dans la ville en rapporte à ces débats aussi. Donc, je ne sais pas s'il y a des autres remarques. No sé si hay otros comentarios desde las panelistas o desde el público. Si no tenemos más comentarios o preguntas, le paso entonces la palabra a Amanda para que vayamos ya a los comentarios finales y al cierre. Muchas gracias, Sofía. Creo que hemos tenido dos paneles muy, muy ricos, ¿no? Con intervenciones que dan, por un lado, más la visión política que hemos explorado, y también la otra parte que es también como la necesidad de tener agendas concretas, ¿no? Para implementar esas visiones políticas que hemos escuchado. Antes de invitar a nuestras ponentes, digo nuestras ponentes a propósito, a compartir unas últimas palabras, tal vez saludar realmente también el coraje político que hemos escuchado hoy, porque creo que es importante recordar que no es el camino fácil. Y hace dos días estaba en el encuentro que tenemos en la Seine-Saint-Denis en Francia sobre un proyecto que pretende luchar contra la violencia hacia las mujeres, y la directora del observatorio de violencia hacia las mujeres decía que para ella, cuando escucha que hay más violencia hacia las mujeres, le parece buena noticia porque quiere decir que están reportando más y mejor lo que está pasando, ¿no? Y creo que nos pasa lo mismo con el tema que estamos viendo aquí, con los enfoques feministas, pero también con el municipalismo, los retos que hemos escuchado en términos de antirracismo, de feminización, de lucha contra la violación medioambiental. También es que es difícil porque vamos a visibilizar más lo que comporte también un riesgo político, pero es buena noticia, porque más vamos visibilizando, más quiere decir que estamos iniciando proyectos y respuestas para intentar encontrar respuestas. Entonces quería saludar este coraje político, porque no es el camino más fácil de visibilizar los que no tienen voces, los que no pueden participar en las ciudades. Es un reto. Es un reto político también, y creo que es importante también decir esto, ¿no? Además, porque dentro de CGLU vemos que muchas
de las iniciativas que hacen las ciudades para defender, por ejemplo, los derechos de los migrantes, los derechos en el acceso a la vivienda, en la protección de los derechos de las minorías sexuales también. Esas apuestas que son hechas a nivel local, la mayoría del tiempo no son ni de las competencias oficiales de los gobiernos locales, no hay necesariamente recursos tampoco para hacerlo, entonces hay realmente un componente fuerte de iniciativa política y que muestra que hay resultados, que muestra que eso mejora las condiciones de vida de los habitantes, y lo hemos visto durante la pandemia, hemos tenido muchos ejemplos en que podemos mostrar que hay una diferencia concreta entre las ciudades que se comprometen para los derechos de su ciudadanía, para defender y proteger esos derechos, y con los territorios donde no se hace ese tipo de políticas públicas. Entonces, muy importante creo aquí recordar también que ese debate que estamos teniendo sobre municipalismo, los movimientos sociales, los enfoques feministas, son vinculados a cierta forma de coraje político. Bueno, me gustó mucho lo que dijo también Carolina Contreras, que es también la referencia a que lo que estamos hablando ahora es realmente decidir cómo queremos vivir en nuestras ciudades, que parece algo muy simple, dicho así, y de a veces también puede parecer un mensaje muy, muy sencillo, pero a la hora de hablar así desde los municipios, de los gobiernos locales, no es tan simple porque sabemos la responsabilidad que hay detrás, las dificultades que hay a la hora de actuar sobre todos los temas que hemos mencionado, y no es tampoco el mismo impacto de tener a la sociedad civil que está reclamando derechos, que tener a líderes locales que están tomando su responsabilidad para responder a esas demandas, ¿no? Voy a cerrar sobre esas palabras, pero me gustaría entonces invitar a los distintos ponentes que hemos tenido en los dos paneles a compartirnos en un minuto cada una sus dos mensajes, ideas claves, un poco de lo que destacó de esa sesión, para que lo podamos también incorporar como una visión de las conclusiones de todo lo que hemos escuchado. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a empezar. Sí, voy a decir la orden. Entonces, quisiera invitar a Eva Mieri de Quilmes para empezar. No sé si Eva estás por aquí. ¿Ahí se escucha? Perfecto. Adelante, Eva. Tenía problemas con la conexión, por eso estaba sin la cámara. Y esto último que dijiste no lo pude escuchar bien. En dos conceptos, cerrar la actividad. Exacto, si puedes compartirnos unas ideas de lo que pensás la sesión y lo que te parece lo más importante, ¿no? En términos de mensajes. Yo creo que lo más importante que podemos resaltar de esta mesa, que la verdad me enorgullece haber participado y escuchado tantas experiencias, a nivel global, digo, cómo el feminismo vuelve a salvarnos a todas las mujeres y disidencias del mundo en una proyección de terminar con una política de la crueldad. Porque todas aquí nosotras, en alguna u otra nivel de institucionalización, participamos en la política de transformación de la vida de todas las personas, más allá de sus géneros. Por lo tanto, creo que estas instancias lo que nos hacen valorar es justamente que la lucha feminista no tiene límites de geografía, sino por el contrario, seguimos tejiendo esas redes institucionales y políticas y sociales que van a ser seguramente, quizás no lo veamos nosotras, pero sí nuestras hijas o nuestras nietas, un mundo mejor y una forma de hacer política menos violenta, menos cruel, con igualdad de oportunidades y sobre todo con una construcción de la sororidad en práctica política. Ojalá todas las experiencias municipales que hoy se expusieron sean el reflejo de lo que vendrá, y que los próximos gobiernos, no solo en Latinoamérica, donde actualmente nosotras venimos construyendo poder popular, feminismo popular, sino que eso llegue a cada rincón del mundo, porque nos merecemos un mundo más justo e igualitario. Gracias. Gracias, Eva.
Et Chloé Lebray, si tu souhaites aussi nous partager quelques mots. Bon, puisque je ne sais pas si nous avons Chloé dans les parages, je vais inviter peut-être Silvana Pisano à prendre la parole. Gracias, Amanda. Bien breve. Yo creo que hay algo que quiero destacar que ha formado parte de estas excelentes ponencias de todas las colegas, donde podemos coincidir en muchas de las preocupaciones. Quería destacar algo también que formó parte de tu cierre, en esto de, bueno, del coraje, de la valentía, ¿no? y de la necesidad de las feministas estar en los lugares, en los gobiernos, estar en estos lugares de poder para transformarlo todo en diálogo con los movimientos feministas y justamente para hacer otra política desde lo local, desde el municipalismo, porque así queremos, ¿no? De construir formas, ¿verdad? De gobernanzas verticales, ¿no? Digo, para transformar y ensanchar la democracia y sobre todo ceder poder. Entonces ahí nosotras desde el municipalismo tenemos un lugar bien importante y hacerlo en alianza con los movimientos feministas es fundamental, no podemos estar solas. Y bueno, y como decía, me encanta esta reunión porque también empezamos, ¿no? o continuamos tejiendo redes entre quienes estamos llevando estos desafíos vinculados, bueno, a la búsqueda de la igualdad, a ciudades más igualitarias, que es sinónimo de una sociedad más justa y más igualitaria. Muchas gracias por esta posibilidad de encontrarnos. Muchas gracias, Silvana. Odette Nzi, si vous êtes parmi nous, je vous laisse la parole aussi pour nous exprimer deux idées qui vous semblent importantes après cette session. Merci. Nous avons été très, très, très enrichis par ces deux tables rondes. Nous pensons que le développement durable, y compris l'objectif du développement durable 5, qui nous interpelle tous, nous pensons que les mouvements féministes et surtout la municipalité féministe a un rôle à jouer dans l'agenda qui est la nôtre. Et nous pensons que c'est en réunissant nos efforts, en réunissant toutes les femmes des municipalités des différentes villes que nous allons conjuguer nos efforts, échanger pour lever les barrières liées au genre, les barrières liées aux violences faites aux femmes. Et donc, nous avons une place en tant qu'élus locales. Nous avons notre place à relever les défis qui sont devant nous pour un changement, pour une transformation où les femmes sont partie prenante de la gouvernance, bien sûr. Donc, j'ai été très enrichie par ces deux panels. Merci et nous pensons que les jours à venir, nous aurons d'autres opportunités échanger. Merci. Merci beaucoup, Odette. Merci beaucoup. I would like to invite Janet Agrin also to share some
thoughts, comments on the session, on the key ideas? I'm sorry, Amanda, did you address me? Yeah, sorry. I was asking you if you could, as a wrap-up, maybe summarize a couple of ideas that you think are the most important of the session and that you would like to propose as outcome. Yes, absolutely. So sorry. I think this is an inspiring session. It gave strength to the important work when it comes to gender equality. No matter what your organization or the level you are active on, I think it's a great lesson that the work with gender equality is important, and that you have to give a mandate to the work, and if possible, give it structure, if possible, give it resources and evaluate and measure, and maybe also try to use data if possible, so you can do the analysis and then maybe implement change. So I think all the speakers gave valuable insights and also strength to continue work with gender equality, because as someone said, what we do now have impact on the future, and I agree with that. So if one project doesn't succeed, change and try again. So it's a continuous work, and thank you very much. Thank you, Janet. Carolina Contreras, concejala de Quilpué, por favor, si nos quiere compartir también unos comentarios de conclusiones. Creo que no está Amanda. Sí, parece, sí. Entonces, voy a invitar entonces a Brigitte Tandonnet. Peut-être à nous dire quelques mots de conclusion. Alors, voilà, moi, ce que tout ça m'a inspiré, c'est que il me semble que les associations, que les mouvements féministes ou les mouvements de femmes qui sont au plus près des préoccupations de nos concitoyens et concitoyennes peuvent être une source d'inspiration pour les politiques. Ils nous permettent de penser autrement. Ils nous permettent aussi peut-être de penser des solutions au vrai sens politique du terme et pas seulement en matière de gestion et de finances. Voilà ma réflexion de ce soir. Merci beaucoup, Brigitte. Merci beaucoup. Elisa, si tu souhaites aussi nous partager tes derniers commentaires pour les conclusions. Oui, avec grand plaisir. Moi, je suis très encouragée de voir autant de femmes qui sont élues, donc qui arrivent en politique. Il y a une vague, donc il faut continuer. C'est à peu près ça que je veux dire, mais à Montréal, on a la chance depuis peu d'avoir... c'est son deuxième mandat, une mairesse et la première femme noire présidente du comité exécutif. Mais il faut continuer, il faut travailler fort, puis il faut être sensible aux différences des femmes quand on vient à solliciter leur participation à différents événements. Voilà, c'est tout. Merci. Merci, Élise. Y Gemma, si quieres también compartir tus comentarios, tus ideas para este cierre. Hola, a mí me parece interesante constatar cómo se va consolidando el compromiso político feminista, ¿no? Creo que ese compromiso político tiene que ir de la mano siempre del movimiento feminista, es decir, es lo importante de esa coproducción que se ha hablado en algunos momentos, ¿no? Coproducción de políticas tiene que hacerse necesariamente con el movimiento feminista, pero con un movimiento que sea diverso y que permita escuchar todas las voces, que a veces esto no es fácil. Y es importante escuchar todas las voces porque uno de los retos principales para poder desarrollar políticas feministas es el objetivo de reducir las violencias institucionales que se producen cuando no tenemos esa perspectiva feminista. Así que muchas gracias por la participación y por organizar este panel, y creo que tenemos aún muchos retos por delante, pero parece que vamos en el buen camino. Gracias. Muchas gracias, Gemma.
Y para entonces finalizar esta sesión, invito a Adrià Duarte, que es coordinador del OIDP, a también compartirnos sus comentarios para ya finalizar los debates de hoy. Muchas gracias, Amanda. Y nada, yo voy a ser muy breve, solo quiero daros las gracias a todas por estas muy interesantes intervenciones, por compartir vuestras experiencias, vuestras vivencias, vuestras reflexiones. Gracias, Amanda, gracias, Sofía, también por la moderación. Creo que ha sido muy, muy interesante. Y solamente eso, decir que desde el OIDP también tenemos este compromiso, igual que con CGLU, de tener todo lo que es el enfoque feminista como un eje transversal de toda nuestra acción, de nuestro programa. Claramente entendemos que, y en OIDP entendemos que no podemos hablar de democracia, de renovación democrática sin este enfoque feminista, es decir, una democracia que no incluye, que no tiene la perspectiva de más de la mitad de la población, ¿no? No podemos hablar realmente de una democracia funcional y completa, y tenemos este compromiso sin duda de seguir trabajando, de seguir teniendo esta voz. En Cocody tuvimos ya una sesión también de liderazgo femenino en Iztapalapa hace 2 años y tenemos este compromiso de seguir trabajando en este tema. Mañana tenemos la asamblea de OIDP para los que quieran también apuntarse, donde justamente hay que discutir el plan de trabajo para el próximo año, donde seguro que todo lo que es el enfoque de género y el enfoque feminista estará muy, muy presente. Así que nada, yo solo un agradecimiento a todas y muchas gracias. Thank you.